Lo que genera el carnaval por ahí es difícil de explicar para cuando la pasión que uno siente por esto es tan inmensa, ¿no? Si uno lo hace por pasión, por compromiso, compromiso con el barrio. Eso entusiasma, que uno se prenda a hacer cosas y por hacer algo también por el pueblo, porque los eventos de esto es un evento muy importante que siempre lo fue, desde que empezaron los carnavales en Santa Rosa, ha sido siempre importante, digamos, en la región. Entonces, bueno, por ahí dar una mano siempre, si uno puede, bienvenido sea. O sea, a mí me apasiona y me desestresa por ahí un poco el hacer, el pensarlo, el diseñarlo, el combinar un montón de cosas. Y el poder compartir también con las otras personas de las otras áreas, ¿no? De la parte de Sí. lo que es estructura, de lo que es de maquillaje, que uno sigue aprendiendo con ellos, ¿no? Era compartir los momentos lindos como los otros. Porque más de una vez te daba ganas de tirar todo, decir esto no va, no sale. Pero bueno, siempre aparecía aquel con la onda de decir no, lo vamos a hacer lo mismo, y bueno. Comenzamos pues ya hace 17 años, Pilar no existía todavía, pero yo con mis dos hijas más grandes ya bailábamos los carnavales hace 17 años, en el barrio nuestro. Después ya llegó Pilar y también empezó a participar, ella como bailarina. Cuando ya tenía 2 años aproximadamente, y bueno, hemos ido todos los años Participando siempre. Primero yo bailaba porque las iba como, o sea, trabajábamos y también bailábamos porque teníamos que llevar todas estas chiquititas que tenían 2, 3, 4, 5 años y las íbamos como llevándolas para que ellas bailaran. Y después ya de más grandes ya dejamos el baile y dejamos nuestras sucesoras, que son las que bailan, y como a nosotros nos gusta tanto bordar y coser, les hacemos los trajes a estas niñas. Son noches que hemos pasado, quizás hemos olvidado a la familia, porque nos abocábamos a todo lo que era la parte de los carnavales. Trasnochadas, preparar la cena a las 12 de la noche y bueno, y después seguir hasta las 3, 4 de la mañana y al otro día, bueno, levantarse, seguir trabajando y la siesta, no hay siesta y seguir hasta que se termine todo. La casa está llena de plumas, llena de brillos y de cosas las 24 horas. En algún ratito siempre se hace algo y todos ayudan. El que viene a casa ayuda, El que viene de visita ayuda, sí. Siempre la familia al lado, ¿no? Porque como se dice, la familia la dejamos por este tiempo en casa y uno sale mucho. Entonces ellos siempre haciendo apoyo en esto que tanto nos gusta. Bueno, el tiempo que le dedicamos es, empezamos allá por fines de diciembre, ya empiezan las primeras reuniones a tirar qué temas pueden surgir, qué nos gustaría hacer, y ya después en enero arrancamos a full con las agujas, las lentejuelas, y a full porque lo hacemos durante la noche, en el horario que uno ya terminó, dejamos de trabajar, dejamos de atender a los chicos, dejamos de hacer la cena, y agarramos el bordado y le damos hasta que se nos cierran los ojos. Tradicionalmente ya se fue introduciendo en nuestra localidad, por algo permanece 17 años, no es poca cosa, y sin embargo siempre hay ganas, siempre hay pasión, siempre hay apoyo, siempre hay mucho sacrificio, pero sí, estamos hablando
de una trayectoria donde, bueno, el carnaval ha evolucionado. Pero a su vez hay un bagaje cultural y artístico muy importante, donde es un espacio donde mucho del arte que se vive aquí en Santa Rosa se puede llevar a cabo en ese espacio. Desde un peluquero hasta un bailarín, hasta un músico. Creo que eso hace que hoy en día el Carnaval de Santa Rosa sea uno de los más grandes, a su vez con más trayectoria, pero a su vez uno de los más ricos en madurez, en experiencia, en ingenio. Los carnavales no son solamente de unos pocos, sino es de toda la villa y es una fiesta popular para que se disfrute y se aprecie. Y también valore el esfuerzo que la gente está en esto, que lo hace con cariño y dedicación. Y bueno, acá es como liberarte a hacer cosas nuevas, a diseñarlo, a bocetarlo vos y bueno, surgieron cosas muy lindas. Y hasta el día de hoy, bueno, aportando siempre desde lo que es el arte en toda la diversidad que el carnaval propone, desde la cartapesta hasta la talla en telgopor, pasando por herrería, carpintería, pintura, es una posibilidad que nos da el carnaval de expresarnos con todas esas técnicas, artes, ¿no? La danza, la música. La gente como usted que ve los trajes y quizás no tiene idea la dimensión que es hacer un traje para una bailarina que lleva un bordado, se pasan, o sea, yo no he bordado, pero veo que las que se dedicaban a eso se pasaban toda la noche, a lo mejor hasta las 5, las 6 de la mañana y muchas noches. Se le dedica mucho tiempo porque hay que ver primero qué se hace, qué se diseña, cómo se organiza, ver qué materiales hay y de ahí, bueno, armar una idea. Y a mí me gusta que esté todo armonizado, digamos, que no sea poner cosas por poner, sino que esté todo el traje, todo armonizado, casquete, mochila, entonces por ahí le buscamos la vuelta. Que podamos expresarnos, ¿no? Que podamos salir de determinados mandatos y creencias que esto no se puede, esto no se debe, esto, cuidado con esto, ¿no? Es salir un poco de esta rutina triste que nos va apagando en la manera de ser cotidianamente y, bueno, ser un poquito más alegres, ¿no? Aparte de trabajar, también se comparten muchas cosas. Se comparten muchas cosas con el equipo de trabajo. Es tan lindo estar en el momento antes de que se diseñe, aunque sea un traje, como hasta el final. Estar con el equipo de trabajo y con los bailarines te da una sensación de lleno. Entonces es importante que todos te acompañen y te ayuden, aunque no participen, digamos. Pero qué sé yo, el papá a la noche, si yo ya agarré las lentejuelas, tiene que ponerse a cocinar porque si no, no comen. Y yo llegué de trabajar y ya agarré y me puse a bordar. O sea que todos de alguna forma u otra tienen que participar. Sí, realmente uno también es como un orgullo de ver las cosas que uno hace, ver que lo que uno llega a lograr, porque por ahí sin tener un maestro al lado, son cosas que se van haciendo sobre el momento, porque uno dice, ah, pero acá debería hacer un ganchito, un círculo, poner una gema, y bueno, y uno ve después los brillos en el corsódromo, y es una cosa que te alegra mucho y quizás hasta piel de gallina uno se pone, porque decir, hasta dónde llegamos, ¿no?
de que se inició el carnaval, yo estoy peinando. Toda la vida he peinado y bueno, he participado porque me gusta mucho la fiesta. Ahora es un poco más artístico, entonces hay que elaborarlo más, por ahí la creatividad juega un poco más a favor de uno. Me gusta mucho más hacer esto porque es un desafío, es algo que no se hace tantas veces al año. Así que como que ahí explota todo lo que uno tiene adentro. Buscamos ideas, consultamos con la gente de la organización, nos fijamos en los colores, qué lleva puesto cada uno, la temática, y todo eso va hacia el peinado también y el maquillaje. Cold, 'cause she has been here before. She doesn't cry anymore, no looking back. Dedica mucho tiempo al maquillaje de esos peinados súper elaborados, la parte artística. La verdad que es súper placentero, uno está con muchos nervios porque quiere mostrar lo mejor, por ahí sale, por ahí, qué sé yo, por decirte, las luces te juegan en contra y lo que vos preparaste no se vio tal cual como vos querías, pero es una satisfacción muy grande. No, she doesn't go to the bar. Too many lovers she's got and they want her back. She loves control. She wants it her way. And there's no way. El carnaval tiene esto del intercambio, ¿no? Hay jóvenes que son excelentes percusionistas y lo aprendieron viéndolo al otro tocar, ¿no? Hay chicas que bailan en carnaval y aprenden en las veredas, jugando y aprendiendo a intercambiarse un saber que es de manera colectiva, ¿no? Yo hablo de siempre de nosotros porque creo que una batucada no se conforma, no es mía ni de una persona ni de un grupo chico, sino que es de todos, ¿no? Lo que a nosotros nos genera es inexplicable. Pero creo que es una pasión y se vive así, ¿no? Y se nota, la gente que trabaja le pone mucho empeño, está todo el día en esto, está muy tarde, el otro día tiene que andarse temprano y lo mismo. Al pasar los años no se pierde eso, esas ganas de venir a ensayar, esas ganas de estar, de participar, de sumar, de opinar o de venir a hacer ruido, como dicen muchos, con una batucada es algo que no se lo puede explicar. Los nervios son constantes, desde el día uno que vos empezás con el ensayo. Una persona que disfruta del carnaval siempre tiene nervios, de alguna forma u otra, en un lugar u otro. Yo intento hablarlo a los chicos para que no estén en ese estado, pero es difícil. Uno cuando se pone el traje, llega al inicio del corsódromo y ve toda esa gente y se nos cruzan un montón de cosas en la cabeza. El trabajo que venimos haciendo, el sacrificio que cada uno tiene detrás. Trato de conversar un rato con los chicos, de tratar de afinar algo, de decir, che, esta parte la hagamos así, acordate de esto. Creo que bailar el carnaval hace una liberación completa, corporal, mental, que va más allá de si tenés una preparación artística, si no la tenés, porque no te la exigen.
estás todo el año esperando al tiempo de carnaval. Yo siento de que es como una pasión re linda, que vos, o sea, es como que te liberás de muchas cosas. Venís todo un año trabajando o estudiando o lo que haces vos en tu vida, y llega este tiempo de que vas y te despejas de todo y seguís haciendo, en mi caso, sigo haciendo lo que me gusta, que es bailar. Pero es una pasión muy linda, para mí es una pasión re linda el carnaval. O sea, mi momento de satisfacción, yo creo que no lo podría identificar como uno solo, pero creo que sería el momento en el que llegues, estás ahí a punto de salir y se te juntan todo lo que viviste durante todos los días. Yo creo que ese es mi mayor momento de satisfacción, el momento antes de salir. Es hermoso, sí, verlo en la pista es hermoso. Esa es la recompensa, por eso tanto trabajo. Igual cuando lo vemos siempre vemos que le haría esto, le haría el otro, le agregaría cosas, pero no, es muy lindo. Y escuchar los comentarios de la gente también es muy lindo, porque todos nos tiran halagos y nos dan ganas de volver a hacerlo. Ese momento en ver la cara de los que bailan al lado mío, que se sienten cómodos con lo que están usando. Sí, disfrutamos mucho después. O sea, de ver todos los logros de cada traje, de cómo se ha ido trabajando, es muy lindo. Y decir, bueno, menos mal que le gustó, porque realmente costó bastante hacerlo. Ese es el momento en que vos bailas y decís, gracias. En un momento, por ahí, por el tema de los nervios, de que uno está constantemente pensando en todo, viendo que todo esté saliendo bien, y en un momento yo, está reflejado en una foto, eso, giro la cabeza y mi momento de satisfacción en ese momento fue ver a mi hijo disfrutando plenamente de esto y pensar, ¿no?, que a uno ya se le pasan los años, que ellos son la generación que viene, que tienen que llevar esto, que a uno y a los chicos que están atrás de esto nos ha costado horrores, es mucho sacrificio. Y ese fue mi momento de satisfacción. Una vez ya más relajado, y algo que nos pasa todos los años, creo que me pasa a mí, nos pasa a todos, el momento de satisfacción es llegar, entrar, empezar a tocar y ver que la gente se levante a aplaudirte. Y por ahí empezás a ver caras desconocidas por todos lados y estás quizá a 90 kilómetros en otra localidad o a 60 kilómetros y ves a alguien de tu pueblo que te está haciendo el aguante, que te da aliento, y quizá que lo cruzás en el pueblo y no lo saludás o no te saluda, o pero ese día está orgulloso de que uno esté representando el pueblo. Ese creo que es la mayor satisfacción, el estar siempre jugando de local. El mejor momento es acá, en la pista, con tu gente. Y trabajando de locución, y el momento es las buenas noches, la bienvenida, y después, bueno, que pase tu comparsa, que pase tu batucada, y que vos puedas presentarla, o hablar con la gente, saludar a toda la gente que te conoce, y que vos puedas hacer sentir a esa gente bien, le dar la bienvenida de esa manera. Y yo creo que el momento es el aplauso, cuando vos tenés tantos días, tantas horas de esfuerzo, estar tocando y terminar un corte y que la gente se levante y te aplaude, te mira, te filma, creo que eso no se compra, ¿no? Y es por lo que la mayoría de los que están acá lo hace. Creo que ese es el momento, el aplauso. Cuando empieza a tocar la batucada, yo creo. Cuando estamos en Santa Rosa o en otro lugar, sí, pero cuando llega a Santa Rosa se siente mucha adrenalina.
escuchar la batucada y que los chicos comiencen a bailar. A mí me gusta ya sentir los toques de la batucada y que se siente algo como una adrenalina para que los chicos muevan los pies y disfruten todo ese ritmo que es tan contagioso. Yo será que como es un modo de vida y de trabajo, no siento esta desesperación, sí esta pasión de llegar con todo y más, ¿no? Y compartirlo, pero no, trato que con los que trabajo siempre sientan esto que lo estamos disfrutando, ¿no? No hay que generar ningún trabajo que genere este sacrificio o esta desesperación, sino... Bueno, un abrazo, un mate y vamos que podemos, ¿no? Y esto es la pasión de carnaval. Nos quedemos hasta tarde porque tenemos ganas y lo vamos a poner la garra hasta el final. Cada año que se hace el carnaval es un desafío nuevo de no fallar, de poder mostrarle lo mejor a todo el público. De crecer y brindarle a las demás personas y de transmitirle todo lo que es este carnaval para nosotros, que ellos lo puedan sentir de la misma manera. Muy positivo para el pueblo, muy positivo para la gente, trae unión, trae alegría. Yo siento que es una necesidad constante de que ese disfrute que uno siente a sí mismo sea, aunque sea la mitad, transmitido a la gente. Uno tiene que participar de esto para hacer algo para el pueblo, tratar de ver, unir un poco y haber un poco más de alegría en el pueblo. Realmente por ahí tratamos de ocuparnos quizás en otras cosas y esto es como un cable a tierra, tratar de disfrutar un poco, olvidar un poco las cosas y bueno, esa es mi opinión, de ser como un cable a tierra. Agradecer a la gente que no se ve, que no pone la cara, pero hace muchas cosas por esto y creo que son un pilar importantísimo. Y a los bailarines. A los bailarines, porque son ellos los que realmente hay que brindarle el aplauso, porque salen con... hay que bailar 100, 200 metros con sus trajes puestos y dar del todo. Por eso yo les pido que los aplaudan. Que los aplaudan o que los feliciten. Es una sensación hermosa, una sensación de compartir, de unión. Tal vez es un momento fugaz, de 2 meses, de 3, pero son sensaciones y momentos maravillosos donde compartís, conocés, te socializás, te comunicás con la otra persona y realmente llevas recuerdos muy, muy lindos. Carnaval es el momento que para mí es el mejor, porque a partir de ahí empezamos a crear, a soñar, a encontrarnos, a apasionarnos, a desvelarnos hasta que llega la fiesta y bueno, es danzar y bailar la vida en su esplendor.